Buenos días, profesor. Buenos días de nuevo. Es que justamente, sí, lo que pasa es que como se escogió una pelucita, entonces al hacer, digamos, en vivo, la idea es que los niños vean la imagen y uno iba narrando, pero en el detalle es que, por ejemplo, yo paso, digamos, ¿no? El PPT y al hablar la otra persona como que se va a mover todo, ¿no? Se va a enfocar en la otra persona y se va a perder la imagen del juego. Entonces eso es lo que no queremos. Entonces, sí, básicamente para que haga el logo, porque mi genio me va a apoyar, le voy a decir para que haga el narrador del cuento, porque hay cuatro personajes que en este caso es el narrador, el lobo, Caperucita y la abuelita, ¿no? Y usted me tendría que mandar los audios con el guión que yo le voy a mandar para yo poder pegarlo al PPT. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Ahora van a sacar su libro. Ya, van a sacar su libro de álgebra, lógicamente. De álgebra. Y nos vamos a ir a la página 23 del libro, ¿ya? Página 23. Ustedes ven su libro directamente en su casita y yo lo trabajo aquí en la pizarra. ¿Ya? Entonces vamos a poner así. Libro. Libro. Okay. Página. Página. 23, les dije, ¿no? 23. Página 23. Ya está. Entonces, tenemos por acá, sí. Ya está. Problema número 2. Miren que me dicen en el problema número 2 lo siguiente, me dicen, ¿cuántos términos algebraicos
hay una siguiente expresión. ¿Cuál expresión? 2A menos 2B más 2C. ¿Cuántos términos algebraicos hay ahí? Dice. Ah, bueno, ahí hay. ¿Se acuerdan? Término algebraico. Acá hay uno. ¿Sí o no? Este es uno. Dos. Tres. ¿Cuántos hay? Tres términos algebraicos. Entonces vamos a poner eso como respuesta, ¿no? Por lo tanto, tres términos algebraicos. Ya, tres términos son. Son tres términos. Número tres. Ah, chicos, estos tres circulitos, así en forma de triángulo, se lee en matemática como si fuera por lo tanto. ¿Ya? Esto significa por lo tanto. Eso es lo que escribió en la 2, lo ponemos abajo, lo que está ahí en la 2 en nuestro cuaderno. No, hija, ese es en el libro, número 2, página 23. Problema número 2, esto que he escrito acá está en el libro, en el número 2. Y tú tienes que poner al costado, por lo tanto hay tres términos. ¿Cuántos términos hay? Te preguntan, tres términos. Salió menos 2x. Y puso 2a. Página 23 del libro de álgebra, problema número 2. ¿Dónde está la X, hija? Problema número 2 dice, ¿cuántos términos algebraicos hay en la siguiente expresión? 2a menos 2b más 2c. ¿Estás ahí? Sí, ya lo vi. Ok, número 3. Dice, ¿cuántos términos algebraicos hay en la siguiente expresión? Y tenemos A más 2B más 3C menos 2D. Y le hago la pregunta directamente a Sebastián. Sebastián, ¿cuántos términos algebraicos hay? Cuatro. Cuatro términos algebraicos, correcto. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro términos algebraicos hay ahí. Muy bien. Cuatro términos. Muy bien. Entonces nos vamos por acá. Cuatro. Cuatro. Y dice el número cuatro. Dice, ¿qué signo tiene el término de la derecha? Mira, vamos a escribir en dónde acá. Menos 4x más 2y más m. Y entonces yo pregunto, Fabián, izquierda, centro, derecha, izquierda, centro, derecha. ¿Cuál es el signo que tiene el término de la derecha, Fabián? Positivo. Positivo, muy bien. Eso es positivo. Ya está. Pasamos a la página 24, problema número 6. En el problema número 6 tenemos, dice, ¿qué signo tiene el término del centro? Vamos a ver cuáles son los términos. 7a menos 4m
más 2B. Y entonces pregunto, Brisa, Brisa, tenemos acá ¿cuántos términos? Tenemos tres términos. Tres términos, correcto. ¿Cuál es el término de la izquierda? Menos. El término de la izquierda. Tenemos tres, es correcto, tres. ¿Cuál de estos tres es el que está a la izquierda? Positivo. ¿Cuál de estos tres es el que está a la izquierda? Tú me has dicho que son tres. ¿Cuáles son esos tres? A ver, menciónalos. Siete. Siete A. Uno. ¿El otro cuál es? Cuatro M. Menos cuatro M. Cuatro otro. M. Más dos B. Más dos B. Y de esos tres términos que me acabas de mencionar, 7A menos 4M más 2B, ¿cuál es el que está a la izquierda? Más 2B. ¿Cuál es el que está a la izquierda, hija? Mira tu libro. Tu mano izquierda, ¿cuál es? ¿Cuál es el que está a tu izquierda? 7A. 7A está a tu izquierda. ¿Y a la derecha? Más 2B. 2B. Más 2B. ¿Y al centro? 4M. Menos 4M. Y la pregunta es, ¿qué signo tiene el término del centro? ¿Cuál es la respuesta? Menos 4M. Negativo. Solamente te piden signo. ¿Cuál es el signo? Menos negativo. Menos 4 negativo. Solamente te piden el signo, no te piden nada más. Signo del término central, menos porque es negativo. Ya está, negativo. Siete. Siete. ¿Cuántos términos algebraicos hay en esta expresión que voy a poner en la pizarra? A más 2B más 3C más 4D más 5E más 6F. Estamos repasando porque la página 23 y la 24 yo ya lo he hecho. A ver, el número 7, Sebastián, ¿cuántos términos hay ahí? Seis términos, correcto. Seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Y nos vamos por acá. Y decimos, ¿qué signo tiene el último término, dice, de la expresión que voy a poner? Ocho. ¿Qué signo tiene el último término de la expresión? Más 3N menos 2A más 45. Y entonces, Fabián, dime, ¿qué signo tiene el último? Fabián. Positivo. Positivo, correcto. Positivo. Ok, muy bien. Chicos, en esta página número 24... problemas 9, 10, 11 y 12 es la tarea. ¿Ya? Página 24, problemas
9, 10, 11 y 12 es la tarea. Vamos a mirar a la pantalla para tomarnos la foto de rigor. Profesor, pero eso ya lo hemos hecho. La página 23 y 24. Muy bien, vamos, bueno, eso nos va a servir de repaso para continuar. Entonces no hay tarea porque ya lo hemos trabajado, ¿ya? En la siguiente clase que nos toca, mejor, profesor. ¿Perdón? Ah, no, teníamos que trabajar hoy día la siguiente hoja. Hijo, yo entendí mejor esa clase. Ok, y la próxima clase trabajamos la página 25 y 26, ¿ya? Entonces, a ver, la página 25 y 26, chicos, es para trabajar la próxima clase. Ya con este conocimiento de ahora, la próxima clase vamos a identificar, ya no tenemos los algebraicos como diría, sino términos algebraicos semejantes, ¿ya? Semejantes, y nos vamos a dar cuenta. Entonces, hoy día no llevamos tarea, hemos repasado para tenerlo más claro la clase. Una fotito, por favor, miramos a la pantalla. Prisa. A ver, uno, dos, tres. Muy bien. Listo, chicos. No hay tarea. Entonces, nos vemos conmigo el día de mañana en la clase de geometría. Cuídense. Chao. Chao, profesor. Chao, Sebastián. Chao, Brisa. Chao, Fabián. Chao.